¿Cómo andan, momias? ¿Todo bien? Bueno, llegó el momento final, el cúspide, ese que tanto quiero, donde termino el auto y se va. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ilustrar el Focus. Ya lo lijé todo. Le lijé techo, tapa de baúl, le lijé los paragolpes, le lijé los dos laterales. Le mostré en el video anterior cómo sacar la chorreada. Si no lo vieron, al piste perdiste, anda a verlo. Ya tengo el paño limpio. Siempre, miren acá. Siempre que van a lustrar, lo recomendable es tener el paño bien limpio. Un consejo que les voy a dar. Empiezan a lustrar. Si le ponen mucho producto, según el producto que usen y usan mucho, se le empieza a empastar el paño. Y cuando tienen que hacer un auto completo, darle toda la vuelta, lo mejor que pueden hacer es ir limpiándolo. Así que yo lo voy a empezar a hacer. Y si lo tengo que limpiar, les voy a mostrar cómo se limpia. Se puede limpiar con aire o lo pueden limpiar con agua. Como más les gusta a cualquiera de las dos. Si usan la cantidad necesaria de producto y lo saben manejar, a veces no hace falta limpiarlo porque lo mantienen limpio. Pero bueno, es un buen dato que les quiero dar. Miren, todo lijadito. Todo. Acá estaban las chorreadas, acuérdense, ahora después se las voy a mostrar. No se apresuren. Vamos. Chingui, 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 chingui. Todo lijado. No les mostré cómo se lija porque ya me vieron en otros videos, pero bueno. Vamos a empezar. Esa pared me tiene podrido, che. Ah, tengo esto, ¡Oh! ¡Qué trípode que pegué! Aguante la lata de Tiner. Bueno, ahí estamos. ¿Estamos? Vamos rápido. Siempre para empezar a lustrar tienen que tener limpio el auto. Sin polvo. Igual yo ahora lo voy a empezar a lustrar y se va a llenar de polvo. Pero bueno. Me van a decir, pero no limpiaste los vidrios. No. Los vidrios no me calientan en este momento porque después cuando lo lave al auto, los limpio. Ahora ponerme a limpiar los vidrios para llenarlo de polvo no tiene gracia. A mí lo que me interesa es tener la chapa, la pintura preparada, lista, limpia para poder empezar a lustrar. ¿Qué vamos a ver? Seguramente lo voy a lustrar, lo voy a armar, tengo que poner los espejos, tengo que poner las colisas, tengo que ponerle los marcos, los parantes, la antena, los faros traseros. Creo que nada más. Lo tengo que lavar, lo tengo que preparar y lo van a ver terminado. Así este queda para la historia. Y pasamos con los siguientes videos. ¿Qué le iba a decir? Otra cosa. Bueno, esperemos que quede bien. Espero que les guste. Y nada, me voy a poner a laburar. Así que ahora les voy a mostrar cómo lustramos un poco y vamos viendo a ver qué sale. ¿Dale? Momia, ya hice medio techo. Ya hice el parante. Ahora les voy a mostrar cómo se ve el techo del otro lado para que vean la mitad y la mitad. Ya hice todo el parante. Estoy haciendo el guardabarro, ya lo hice. Al capó ya le di, así lo van viendo. ¿Ven? Hice el paragolpe de adelante. El capó, si viendo lo pinté, pero ya lo hice. ¿Ven el techo? Miren. Ahí se ve todo lijado y ahí se hace. Tenemos, ¿eh? Tiene futuro. Brillo va a tener seguro. Ahora les voy a mostrar. ¿Ven que acá está todo lijado? Ven, hacemos un pareo. ¡Epa! Se viene la toma épica. La toma épica. Mirá. Mirá. ¿Juega o no juega? Esto va a quedar bueno. Mirá. Así que vamos en camino. Ya la di vuelta la cámara. Ahora voy a terminar ese lateral. Cuando llegue al otro lado, no te desesperes. Cuando llegue al otro lado, te voy a mostrar. Lo vamos a ilustrar, así me ven un poco. Así de paso hacemos más largo el video. Y vamos a sacar vamos a ilustrar la parte de la chorreada. Y lo voy a mostrar cómo lo abrillanto, cómo queda toda esa película. ¿Algo que me iba a olvidar? Todavía no tuve que limpiar el paño, miren. El paño todavía. ¿Ven lo que les decía? Vamos a ponerlo acá a la luz. ¿Ven? Está limpio. Eso está limpio. Lo voy limpiando de a poco y le saco el excedente de pasta que tiene. No, esto queda, mira, a ver.
¡Oh, papá! Vamos que vamos. Así que en un rato, cuando llegue al otro lado, vamos a hacer una buena toma y vamos a pasar bien la máquina por si alguno no entiende y tiene alguna duda. Le voy a explicar algunas cosas y algunos consejos más que siempre se puede dar a la hora de lustrar. Así que no se desesperen, estamos en construcción. Ya volvemos. Bueno, mami, escúchame. Yo ya me falta lustrar todo el lateral, ¿ven? Pero ya le lustré todo el filo así y limpié adentro. Así ahora ya puedo poner el farol. Ahora les voy a mostrar cómo se pone el farol. Este es el farol del Focus. Parece grande, da miedo. ¿Cómo va? Con un tornillo ahí, otro tornillo ahí y esa traba ahí, esa traba ahí. ¿Dónde van las trabas? Una va acá, la otra va acá. Miren qué simple que es. Dos lámparas nada más. Posición y freno, giro. Porque la marcha atrás tiene una sola que está en el paragolpe. Así que ahora, esperen que voy a ver cómo pongo la cámara, a ver si vamos a ponerla. Ahí está. Ahí. Simple. La ficha trae una muesca, una traba. Ustedes agarran, tienen que ir girándola hasta que entra, no que va a presión ni nada. Dalí. Espera. Vos no querés entrar. Yo te voy a hacer entrar. Ahí tenés. Ahí está. Uno. Este entró mal. Lo vas ahí. Ahí está. Entra y lo giran y queda trabado. Primero, tienen que trabar las dos trabitas que van en el costado. Una vez que esas dos trabitas ya entraron, se fijan que no esté apretando el burlete. Que me está haciendo fuerza, momia. ¿Quién es? Soy yo. Esa que se te desarma el auto, tío. Ahí está. Tornillo Philip. ¿Presentás uno? Presentás el otro, te fijas que la ves, ahí terminó de apoyarse, de trabar, listo. Ahora apretá los dos y voilà, farol trasero colocado. Yo ya coloqué el otro. Me van a decir, ¿por qué no lo pusiste después de lavar el auto? Porque yo ya limpié toda la parte de adentro. Yo ya limpié la parte de adentro, o sea, esta. Y ahora voy a lustrar el farol. ¿Para qué? Para que el farol quede brillando igual que el auto. Después, obviamente, ven, mugre hay por doquier. Miren toda la mugre cómo se junta. ¿Ven? Hay que limpiar bien todas las entradas. Miren ahí. Epa, cómo va quedando. Entonces, yo ahora lo lustro. Ya tengo el farol lustrado, sé que queda impecable, no está pulverizado, no está rayado, queda bien brilloso igual que el resto del auto. Y después cuando le lavo el auto ya limpio bien todas las entradas. Entonces a medida que uno va lustrando, va en lo posible armando. ¿Sí? ¿Qué más le decía? Ah, el burlete este que se cayó. Este burlete que se me cayó, esto va acá. Ahí. Es de ahí. Listo. Después lo pongo. De paso lo voy a limpiar adentro que está todo lleno de barro. Así queda bien. Y sigamos. Voy a seguir ilustrando y cuando llegue la parte que les quiero mostrar, prendemos la cámara y les muestro cómo ilustrar esa parte, si salió la gota, no salió la gota y todo el resto. ¿Dale? Ya seguimos. Bueno, escuchá, momia. Tengo que poner las manijas de las puertas. Estas son charmelas del lado del conductor, delantera y trasera. Esta es la trasera y esta es la de... No, esta es la delantera y esta es la trasera. Llevan estos
follecitos que no van puestos así acá, van puestos en la puerta, ahora te voy a mostrar cómo van. Pero un detalle que les voy a mostrar que tienen que tener en cuenta siempre a la hora de armar, si te traen, quédate quieta, che, si te traen un auto a pintar, en este caso como este que ya estaba repintado, esto trata de ponerlo limpio, estos detalles hacen la diferencia. Entonces ahora no se llega a ver acá, pero te voy a llevar acá a la luz. ¿Ves cómo brilla el filo ahí? ¿La ves la pintura? ¿Ves que está todo negro? Esto lo pintaron con las manijas puestas, ¿ves? Si yo ahora esto va así. No se vería en realidad, porque esta es la parte que se va a quedar de abajo. Pero si yo pierdo 2 minutos y lo limpio, queda mejor, ¿no? Así que lo vamos a limpiar. ¿Cómo lo voy a limpiar? Ahora te voy a mostrar con la hojita de cúter. Este es el color del Focus, para que sepan. ¿Cómo hago? Le vas pasando y la pintura sale sola. Es como si se despegara. No sé si se va a llegar a ver bien. Pero estos detalles, después cuando vos armás el auto, quedan feos. En este caso, esta iba para abajo y la pintura no se iba a ver, salvo que venga un detallista y lo vea. Entonces, ¿qué van a decir? Te pintó los plastiquitos, no sacó las manijas. No, yo no fui, fue el que lo hizo antes. Pero vos terminás siendo más croto que el de antes, porque no te costaba nada perder 10 minutos en limpiar las 4. Y así cuando las ponés, mirá esta. No se ve. Bueno, no se ve. Ya va a venir la luz, muchachos. Pero estos detalles así, cuando tienen que ponerse a armar el auto, yo... Acá es donde me retraso, porque me gusta que todo esté limpio, prolijo, que no me puedan decir nada. Y pero eso no lo pintaste, vos lo pintó el anterior. Y sí, pero lo desarmé yo. Así que no me cuesta nada dejarlo limpio. Le pasé la espatulita, la cosa, ahora le paso un trapito, apenas con thinner. Así ya dejo todo el burletito limpio y ahora van a ver cuando lo colocamos... Que les voy a mostrar cómo se pone la manija, que es una pavada. Ya queda limpio, ¿ven? Ya está negro, no se nota acá porque la luz la tengo justo atrás. Pero esperen que voy a limpiar los 4, mirá. A ver este. Se llega a ver ahí si brilla. Bueno, no se ve, loco. Ustedes me entienden, saben de lo que les estoy hablando. Ahora los voy a limpiar los 4 y vamos al auto a poner las manijas. Así les enseño la manija y no hacemos un video tan largo con estos detalles. Bueno, mome, vamos a poner la manija. Tenés que poner los burletitos que yo te dije, los bujecitos estos. Van trabados en una forma, ¿ves? Por eso no se salen. Cerradura. Manija de cerradura. Esta, a ver si se ve ahí. ¿Ven ese que está ahí? Yo le voy a meter ese. Bueno. Tiene que trabar ahí. Ahora, vamos a hacer así. ¿La pones? Ahí trabó. Y la tenés que empujar para adelante. Así le queda el lugar. Epa, para que entre esta. Entonces, esta entra ahí. Listo. Ahí está puesta. Así queda la manija. ¿Cómo la ajustás? Ahora, porque esto queda flojo. Bueno, vamos acá. ¿Ven cómo se ve ahora? El burletito todo limpito. Y ese detalle hace la terminación. Bueno, ven que acá tenemos un agujerinio. Vamos a ver si se deja ver el agujerinio. ¿Ven? Ahí adentro, allá lo gris que ustedes están viendo allá. Que llega a verse como cromadito, ese es el tornillo. Va con llave Tor. Ahí lo enganché. Entonces, ¿qué hago? Sostengo la cerradura, la manija, y empiezo a ajustar. Tranqui. Suave denle, porque como esto es plástico, pueden correr riesgo de que se rompa.
Listo. A ver. Un lujo, muchachos. ¿Y ahora qué va acá? Taponcito. Acá está el taponcito. Este. ¿Es así? Listo. Lo mismo para las cuatro puertas. Así que ya aprendiste a sacar y poner para sacarla, sacás ese taponcito, aflojás suave hasta que sale esto, que lo podés sacar para afuera, tirás la manija para atrás y ya la destrabó y sale. Y listo. Chau tu manija. Ahí está. Ya seguimos con más Aprendiendo con Valida Pintura. ¡Momia! ¡Llegó tu momento, momia! ¡Llegó lo que estabas esperando en el videíto! ¿Qué querías? ¿Ver cómo sale la fucking chorreada? Vamos a verlo, dale. Rápido, así rápido. Ya está todo lustrado. Todo. Te dejé para el final. ¡Ay, ya! Casi me mato. Todo. ¿Ves que polvo? Ya estamos, ya estamos. Ya estamos. ¿Está? Está por ahí. Le ilustramos las ópticas. Le ilustré un poquito este girito porque estaba todo feo. Ya lo estuve armando. Ya le puse las colisas, el espejo, las manijas de puerta que ya te mostré. Estos soportes. Lo único que me faltaría sería poner el vidrio de acá, que tú quieras comprar el sellador de parabrisa. La cola ya está toda lustrada, de este lado ya está todo armado también, pero ahí sí se ve bien. Y bueno, vamos a lo que tanto te dejé picando. Ahí, a ver, bueno, ahí ves. No te puedes quejar. Acá tres. Microfibra. Maquinola. Yo ya lo lustré hasta acá. Se ve medio choto, pero bueno. Yo lo que quiero que vean es esto nada más. Lo más importante. ¿Está? Espera, te voy a mostrar una cosa. Para que no digan que soy hortiva. Vení. ¿Ven? Está como lo dejamos. Esta luz. Está como lo dejamos. ¿Está? No tocamos nada. Nada. Ahí está lustrado. Ahí está lustrado. ¿Ven la perla cómo se nota? ¿Ve el auto? Para que me dijo que el auto si era azul, ahí lo está viendo. Los puntos que tiene es pasta, así que no le den bola. ¿Ven? Negro. Pero esa perla es la que lo hace ponerse azulado. Aparte ahora, como tiene... Bueno, no se nota. Pero todavía le falta la brillantada que sale esa. ¿Ven que está como nublado? Si ustedes lo miran, ven que se ven esos efectos. Eso es de la pasta de pulir. Ahora cuando yo después le pase el abrillantado, eso desaparece y el color queda bien nítido. Y se va a notar que es negro. Y eso que se ve medio azulado es también por el tubo de LED. Pero el auto es negro. Black. Así que, ¿qué? Ahora vamos a sacar la... Bah, ya la saqué la chorreada, la viste en el video anterior y te la dejé repicando a propósito. Quiero ser como los demás. Ahora vamos a lustrarlo, así ven realmente si salió o no salió, porque no me gusta después aparecer que ya está, ya lo lustré. Así que por eso dejé este pedazo para el final. Un dato técnico que les quiero dar, va, curioso. ¿Vieron en el otro video cuando lo pinté? El barniz que usé. La verdad, no lo había usado nunca. Lo compré como una opción más económica y ahora que lustré todo el auto y que lo estoy trabajando a ver cómo se comporta el barniz, porque yo creo que hay tres formas de comprobar un material. La primera, el costo-beneficio, número uno. Número dos, la productividad, la facilidad de trabajarlo, la facilidad de lijarlo. Y número tres, la durabilidad, lo duro que se pone, lo fácil que es para lustrarlo también y muchas veces que no se raye, porque hay barnices que ustedes los, si les pasó, que vos lo lustrás y se vuelve a rayar el auto. Bueno, la verdad, está bien, este es un alto sólido. Después estuve analizando un poco la lata, la descripción y eso, y es un alto sólido, pero me gustó. Me gustó. Yo creo que el auto cuando lo vean terminado, ahora está lleno de polvo y eso,
y todavía le falta el abrillantado y una mano de cera para que quede bien terminado, tiene un brillo pipícucu. ¿Y cómo es? Así que la verdad, si lo tienen que usar o no saben qué comprar, yo, para que tengan una idea, lo había pagado cuando lo compré, y para mí me lo cobraron caro porque debe estar más barato. No sé si me vieron la cara o qué, pero casi 1900 pesos creo que lo pagué con catalizador. Obviamente que pinté los dos laterales y me sobró. Pero la verdad que tengo que decir que me sorprendió. Muy bueno. Me gustó para pintarlo y la verdad que me está gustando cómo está quedando. Levanta brillo enseguida y no se raya. O sea, ahora lo van a ver, que le voy a pasar la pasta con la máquina, con el paño de cordero, y después, para verificar que esté todo bien, le paso una microfibra. Y a veces, en ese simple paso, se rayan algunos barnices. La verdad que este, se los recomiendo, muchachos. Vos mirá, tenés otra opción ahí. Bueno, se ve ahí. Sí. Vamos acá arriba, primero. Poquito material. No hace falta que le pongan una montaña de pasta, ¿está? Si son hobbyistas y se están dedicando hace poco, hagan pedazos chiquititos. La velocidad máxima, más o menos, 1200 vueltas la máquina. La regulación, ¿está bien? Ya les mostré, pero se regula de acá. Esta máquina. Si tienen otra, a ver, una se regula en velocidad 1, 2, 3... Calcúlele que tiene que ser entre la 2 y la 3 para que estén en onda. Ahí como está, no arranco a ilustrar. Una vez que lo esparcí, esta máquina lo que tiene bueno es que, miren, yo ahora no voy a editar esta parte, se las voy a mostrar así en crudo para que vean cómo uso la máquina, para que escuchen cómo suena la máquina. No ejerzo fuerza, dejo que trabaje sola. ¿Ven que ahí está girando? Ah, lo tenía menos mal. Como había limpiado el paño, lo tenía en más vuelta. Yo, cuando arranco, ahí está tope. 1200 vueltas. ¿Está? Ahora, cuando ustedes arrancan, siempre se llama cortar el material. Primero hay que estirarlo, y una vez que se estiró, ahí ya le pueden dar el tope de velocidad. Si la máquina de ustedes no tiene este sistema, que el pulsador va acelerando a poco, como ¡pará, pistero! ¡Alto corte, guacho! Arranquen con la velocidad 1, lo estiran y arrancan con la 2 o la 3. ¿Está? Primer pasada, micro, suave, no tienen que hacer fuerza, ¿eh? Suave. Tienen que apoyo y les voy a mostrar. Vengan para acá, vamos. Bueno. ¡Hola, momia! Primer pasada, muchachos, miren cómo levanta brillo. ¿Ven? Ahí se ven unas rayas. ¿Ahí ven? Ahí. Ahora hay que tocar un poco más. Pero vamos a buscar lo importante.
Esta. Y no está más. ¿Qué se nota? Un poquito el cambio del poro acá, acá, que esto quedó más liso por la lijada. Pero la chorreada no está más, ¿ven? Miren lo que le, eso es lo que le explico del, de este barniz, lo que me gustó. ¿Vieron? Lo que tardé, nada, en un segundo, un toque, ¡puf! Ya la primera pasada levantó un brillo zarpado. Mirá. 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 ¿Ven? Ahí está lijado. La verdad, muy bueno. Vamos a pasarle la segunda vez. Quiero que vean todo como queda. Vamos a dejarlo terminado. Vamos a hacer este pedazo y este pedazo. ¿Qué quiero que vean con esto? Ya sé que no me están viendo a mí, no importa. Yo lo que quiero que vean es cómo uso la máquina, porque sé que hay mucho que le da miedo. Los filos, estos filos, cómo trabajarlos. Entonces la idea es... A ver, traigo mi trípode loco. Ay, ay, Duilio, ¿por qué no lo trajiste antes, Duilio? No es Tulio, es Duilio. A ver si lo voy a poner acá abajo. Duilio. Igual ya estoy acostumbrado a que me cambien todos el nombre, quédense tranquilo, de chiquito. Algún día les voy a contar las historias de mi nombre. Bueno, se me llega a caer la cámara, está mal horno. Entonces, un dato más. Yo hice este pedazo chiquito, ¿está bien? Vieron que le puse 3 gotas nada más. Miren el paño. ¿Se llega a ver? Está limpio. Apenas tiene un poquito acá. Ahora que le voy a dar la segunda pasada, ¿qué hago? Yo lo peino. Lo vuelvo a peinar. Y trato de que esto, si bien que uno lo apoya, para cuando lo apoya se aplasta otra vez de vuelta, pero trabaja mejor todo el paño, ¿está? Es más, yo creo que este auto, si hubiese tenido un pad de corte, una esponja, en vez de uno de cordero, con un solo paso creo que lo hubiese dejado listo, porque la verdad que el barniz me sorprendió. Y las cosas buenas hay que decirlas también, es así. Así que el Axalta este me gustó mucho. Lo que les estaba diciendo de lustrar. Ustedes hacen la primera pasada. Hay productos, hay pastas de pulir que ustedes van a pasar y va a quedar todo nublado y tienen que retirarlo con una microfibra. Hay otras que le dan hasta que la superficie queda limpia. Eso es según la marca que están usando. Yo en este caso ya sé cómo usarla y bueno, queda así. Pero es un dato que les quería dar para que lo tengan en cuenta. Vamos de vuelta con 3 poquitas. Y ahora les voy a mostrar acá, en esta parte, cómo pongo la máquina y no tienen que tenerle miedo. Y eso que está repintado, uno capaz que no entiende, dice, uy, pero está repintado, se puede pelar. Si tiene la mano correcta de material, no tiene que pelarse, salvo que te quedes así, te quedes a vivir ahí. Pero si vos le das la pasada, no pasa nada. Igual ahora les voy a dar un pequeño tip para que tengan en cuenta si tienen que hacer un filo así y les da un poco de miedo. Vamos a hacer esto.
tirar y vamos a ver, esperemos que no quede nada. ¿Cómo va a quedar esta momia, papá? ¡Apurri! Mirá. Mirá. Va a ser un joracay. Para. ¿Se acuerdan? Vamos a buscar. Miren la raya. Desapareció la raya. No hay más raya. Alguno capaz que va a decir, pero está muy poroso. Yo trato siempre de que el auto tenga cuerpo. Prefiero que quede un poco poroso y no que quede muy planchado el barniz, casi cristal, porque después no dura. No tiene fuerza y se raya de nada, se chupa y empiezan todos los problemas. Entonces siempre tienen que tratar de tener un poro. Por algo los autos de fábrica vienen con poro, muchachos. Miren, miren cómo brilla esto, cómo se nota el metal, ¿ven? Vamos, ¿eh? Bueno, ahora, chorreadita, no está mal, chorreadita, se fue. Ahora vamos a hacer la parte de abajo. Ahora le voy a dar un consejo para ahí. Ahora van a ver mejor. Vamos a suponer que vos tenés miedo, ¿está? Te da este filo. Bueno, prestá atención, ¿eh? Bajo velocidad. ¿Ven que ahora gira más lento la máquina? Entonces trabajo el filo con menos vueltas. Entonces este caso ya le voy haciendo acá. Lo puedo poner al revés. Al estar en pocas vueltas, tengo menos posibilidad de esperarlo. Y es lo que te da miedo. ¿Está? Y acá lo pongo normal. Pará. Suponete que te da miedo también el filo de la puerta. Porque el auto tiene la puerta. Allá sí. Abrila y trabajá. A lo sumo vas a llenar un poco de polvo y tenés que aspirarlo. Pero no corres riesgo de pelar esto. Si te da miedo. ¿Está? No muerde la máquina. No hace nada. Hay que saberla usar. Nada más. Nada más, muchachos. Ahí le estoy dando 500 vueltas normal. ¿Ven que no me quedo en el lugar? Voy y vengo. Suave. Siempre que esté lo más apoyada en lo plano posible. No sé si se escucha bien, pero bueno. ¿Se ve? ¿Tenés alguna duda? Haceme un comentario, no sé. Si te entiendo lo que me querés decir, te lo explico. Y si no, mandame un audio por Instagram. No sabés mi Instagram, te lo dejo ahí abajo. Ahora vamos a ver si se ve la otra chorreadator. Oh yeah, qué onda que tengo, loco. Bueno, vamos a buscar la luz. Estaba acá, ¿se acuerdan? Así. ¿Ven el tubo? Miren el tubo. Ah, estoy muy cerca, que nada, boleti. Ahora se ve mejor. ¿Ven? Chau. No hay más chorreada. Eso es lo que les explicaba. ¿Ven qué fácil que es
trabajar este barniz. Qué fácil que resulta trabajar este barniz. Y yo no estoy usando una pasta de pulir de las mejores, ¿eh? Lo llevo a agarrar con una pasta de las mejores y la verdad que va a quedar de salón, podría decir. Pero bueno, momia, no te quise mostrar todo el contenido de cómo ilustrar todo el auto porque prefería dejar esta parte para el final, que me pareció que con las curvas y línea más la chorreada, me parecía que era más interesante mostrarte esto que como en cámara rápida hago el auto, que ustedes muchos a veces, y a mí me pasa también a veces que quiero ver algo, cuando me ponen en cámara rápida es como que me dan ganas de pegarle un batazo, justo a la parte que te quiero ver, flaco, me la adelantás, campeón, de no, dejámela. Entonces por eso es que este pedazo chiquito, así que bueno, espero que les haya servido lo de cómo sacar una chorreadita, no hay que tenerle miedo, simplemente tiene que estar bien seca, nada más. Otra cosa más. Bueno, ya tengo el auto todo ilustrado, ya lo armé todo, me falta poner el vidrio del otro lado. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Lavar motor, lavar la carrocería, le voy a sacar las cuatro tazas, así limpio bien las llantas, cosa que no se... a veces al lijarlo y eso se chorrea así y se hace blanco, así que... voy a limpiar las tazas bien, así después le pongo la taza de vuelta y la llanta queda bien negrita. Lo voy a brillantar todo, seguro que le voy a poner cera y no lo voy a hacer más largo. Así que me voy a ir a lavarlo, así lo termino y se lo muestro todo terminado para que vean cómo quedó. ¿Sí? Bueno. Si vos lo decís, Julio, dijo uno, hacelo, ¿no? Total laburo yo. Pero la verdad es posta, y voy a hacer hincapié porque me gustó posta mucho este barniz. Por precio aparte, va. Va bien. Ya voy a empezar a probar más adelante cuando esté más liberado. Ahora me saco este auto de encima y ya me saco los otros dos que los tengo ahí. Ya están casi listos, que también se los voy a mostrar, pero después más adelante voy a empezar a probar barnices para ir viendo, hacer pruebas para que ustedes vean la diferencia de uno al otro y no que sea todo tan explicado. Así que bueno, vamos a cortar acá, así me pongo a lavar, lo termino, porque si no el video se hace re largo, gente. Ya seguimos. Bueno, momia, llegó el día. Listo, terminado. Ya se lo llevan, por suerte, ya está. Quedó muy bueno. No voy a perder tiempo, se lo voy a mostrar de un saque. Ya tiene lavado el motor. ¿Quieren ver el techo? Ahí hay que repasar. Guarda. Bueno, como pueden ver, ya quedó. Ahora le voy a repasar eso del techo, del capó, que falta pasarle un poquito la microfibra. Vamos a ponerlo ahí, así lo ven. El vidrio que le falta, el parante, lo tiene que pegar el dueño porque no tengo el sellador ahora, así que arreglé que lo peguen ellos para que se lo puedan llevar. Y después ya está. Ya le hice toda la encerada, toda la vuelta. ¿Vieron que le dije que le iba a sacar las tazas y que le iba a limpiar las llantas? Me gustó tanto cómo quedó sin las tazas. Miren, así lo veo mejor. No rompas nada. Me queda más agresivo, me parece. Así que va a quedar sin las tazas. Si el dueño se las quiere poner, que se las ponga. A mí me gustó así. ¿Para la momia que era quedó o no? Yo creo que sí. Mirá.
Sí, están. Que se lo lleven, ¿no? No sé si me estoy olvidando de algo o no. Espero que no. Déjenme pensar mientras tanto. Espero que les guste. Si les gustó cómo quedó, miren cómo brilla. Ya les dije del barniz. El barniz que usé es el de Salta, lo vieron en el otro video, pero la verdad que se los recomiendo porque levanta muy buen brillo, no se raya fácil y la verdad que me gustó. Y lo más que lo que más me gusta de todo, ¿saben qué? Es que se va, muchachos, se va el Focus.